Escritura. Escritura. Ahora sí, escritura. En serio. Noviembre 11 del año 2020. En escritura. Hoy vamos a repasar algunas de las cosas que hemos aprendido sobre la oración. La oración es un pensamiento completito. Y como es completito, entonces la oración tiene sustantivo, tiene adjetivo y tiene verbo. Y ustedes ya eso lo saben muy bien. Escritura, noviembre 11 del año 2020. Entonces, para escritura, lo mejor es papel y lápiz. Y ustedes, como siempre, listos con papel y lápiz, boca negra, con papel y marcador. Muy bien, niño. Entonces, como ya les he dicho, en escritura siempre, siempre seguimos las normas de la escritura. ¿Y cuáles son las normas de la escritura? Empezamos a escribir en la parte alta del papel, a la izquierda, con una mayúscula. Seguimos hacia la derecha hasta que terminamos. Cuando terminemos, hacemos un guión o un punto, bajamos y regresamos a la parte izquierda y volvemos para allá. Volvemos hacia la derecha. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. No podemos escribir acá, terminamos acá y nos vamos acá. No, no. Siempre tenemos que ir hacia abajo. Hacia abajo y de la izquierda hacia la derecha. Entonces, lápiz en mano y papel y vamos a escribir una oración que dice, para que nos recordemos de, también de lo que estamos haciendo en ciencias. Entonces vamos a escribir, el agua fría viene de la lluvia. ¡Qué fácil! El agua fría viene de la lluvia. Yo voy a escribirlo. Si yo lo escribo más rápido, niños, paren el video hasta que ustedes lo escriban. Y después de eso sí seguimos, ¿ok? Oh, la fecha. Noviembre 11 del año 2020. Y el que escribe esto es Miguel. Miguel. Y lo que vamos a escribir es la oración que ya le dije. El agua fría, fría, el agua fría viene, viene, como quedó fea hasta ahí, viene, el guión viene de la lluvia. El agua fría viene de la lluvia. Muy bien, niños. Si no lo han terminado de escribir, no importa. Pueden parar el video, la terminan de escribir y después siguen. Entonces, vamos a determinar tres cosas en esa oración. Tres cosas vamos a determinar en esa oración. Vamos a ver. ¿Cuál es la palabra que me dice de qué estamos hablando? El sustantivo, persona, animal o cosa. ¿Cuál es el sustantivo? ¿De quién estamos hablando o de qué estamos hablando? ¿De una persona, un animal o cosa? No, estamos hablando de el agua. Estamos hablando del agua. Decimos que el agua fría viene de la lluvia. Estamos hablando del agua, una cosa que es el agua. Entonces ese es el sustantivo. Vamos a poner el sustantivo con rojo. Sustantivo es el agua. El agua es persona, animal o cosa. Y aquí voy a poner sustantivo. Y yo me quedo fea. Esa S me quedó fea, pero bueno, ahí más o menos se nota, parece una
Espere, yo la borro y hagámosla bien. Sustantivo. ¿Cómo es el agua? ¿Cómo es el agua? El adjetivo nos dice eso, nos califica el agua. ¿Cómo es? ¿Cómo estamos diciendo que es el agua? Ajá. Estamos diciendo que es fría. Entonces ese es el adjetivo, el que me dice cómo es el sustantivo. Vamos a hacerlo con negro. Es fría. Me está diciendo cómo es el agua. Fría es el adjetivo. Y ahora miremos bien. El agua fría viene de la lluvia. ¿Cuál es la palabra ahí que significa acción o movimiento? Ese es el verbo. La palabra que dice que algo se mueve, que hay movimiento ahí. El agua fría viene de la lluvia. ¿Ah? Movimiento. Viene. Venga. Para venir tiene que moverse, ¿cierto? Tiene que haber un movimiento. Venga. Viene. Ese es el verbo. Venir. Venga. Venga. Muévase. Venga. El agua fría viene. Yo no sé, niño, si se ve bien, pero este es un color morado. Y este es el verbo. El agua fría viene de la lluvia. Viene de la lluvia. Viene. Es venir, es el movimiento. Venga. Pedro, venga. A que Pedro venga y tiene que mover. Hay una acción, movimiento. El agua fría viene de la lluvia. Y ahí tenemos una oración con las tres cosas que hemos aprendido. Un día, más adelante, le voy a decir cómo se llama esta palabra. Esta palabra tiene un nombre también, pero más adelante. La hicimos ya la primera, ¿no? Qué bonita que nos quedó. Y como siempre, hagamos la segunda. Hagamos otra. Esta la voy a hacer con color rojo para que se diferencie una oración de la otra. Aquí ya hay punto. Cuando escribí empecé con mayúscula, terminé con punto, dejé espacio entre las palabras para que se vea bien, para que podamos leer bien. ¿Okay? Entonces vamos a escribir la segunda oración y la segunda oración dice, a ver, el sol brillante me hace feliz. Claro, cuando sale el sol y brilla, uno se siente contento. El sol brillante me hace feliz. Yo me pongo feliz cuando sale el sol. Entonces, empiezo aquí con mayúscula. El, dejo espacio. Sol brillante, que brilla. Brillante, guión, y regreso acá, brillante, me hace, hace empieza con la calladita, me hace, está la E, entonces suena, me hace feliz, feliz. Punto. Terminé, tapo el marcador, lo dejo a un lado y con mi dedito reviso a ver si me quedó todo bien. El sol brillante me hace feliz. Punto. Quedó bien, quedó bien. Muy bien. Entonces, niños, ¿cuál es el sustantivo? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? ¿De una persona? ¿De un animal? ¿De una cosa? ¿Estoy hablando de una persona? No. ¿De un animal? Mm-mm. ¿De una cosa? Sí. ¿Una cosa? ¿Cuál cosa? Estoy hablando del sol, que me hace feliz. El sol que me hace feliz. Estoy hablando del sol.
Entonces, ese es el sustantivo. Para diferenciarlo un poquito, pongámoslo con este otro color. Que dijimos que el sustantivo lo vamos a poner en color rojo. Entonces, este es el sustantivo. Sol. ¿Y cuál es el adjetivo? ¿Cuál es la palabra que me dice cómo es el sol? ¿Cómo es el sol? ¿Cómo es el sol? El sol es brillante. Me está diciendo que el sol es brillante. No es un sol opaco, no es un sol brillante. Esa me está calificando. Esta palabra me califica al sol, me dice, es brillante. Porque yo he podido quitar esto. Únicamente, el sol me hace feliz, claro que sí. Pero resulta que yo quiero ser más específico, más, ¿no? Y digo, el sol brillante, el que brilla. Que a veces sale el sol, pero hay mucha nube y no brilla mucho. El sol brillante, cuando brilla, me hace feliz. Entonces, esta palabra me está diciendo cómo es el sol, que es el sustantivo. Entonces, esta palabra se llama adjetivo. Mire cómo ya estamos conociendo adjetivo. Sustantivo, adjetivo. ¿Y cuál es la palabra ahí que me dice que hay movimiento? Que hay acción. Sí, señor. Hace. Hacer. Cuando yo hago algo, hay una acción. Una acción que es hacer. Una acción que me hace a mí feliz. Me hace feliz. Oh, hay acción. Yo voy a hacer el número 3. Tengo que hacer el número 3. Yo voy a hacer feliz a esta persona. Tengo que hacer algo para hacer feliz a una persona. Regalarle flores. Eso es movimiento, es una acción. Me hace hacer. Cuando usted hace algo, hay una acción. Entonces, ese, niños, es el verbo que dijimos que lo íbamos a circular con morado. Entonces, hacer. Este es el verbo. El verbo es hacer, la acción de hacer feliz a una persona. El sol hace feliz a una persona. El sol, pero el brillante, me hace feliz. Entonces, sustantivo es el sol, la cosa de la que estamos hablando. Brillante, que me dice cómo es esa cosa. Y la acción, hacer feliz. Ya tenemos las dos oraciones. ¿Viene la tarea? ¿Hacemos otra? No. Viene la tarea. Tarea. Fácil, sencilla. Una tareita fácil. Ustedes van a escribir, como siempre, dos oraciones. Yo creo que las voy a apuntar porque es que se me olvidan. Y cuando llego a Zoom, muchachos, ¿cuál es la tarea? ¿Cuáles son las dos oraciones? Ahí sí me quedan, vean. Y yo, como no me acuerdo, ahora sí la voy a apuntar y la voy a llevar. Y en Zoom, a ver, mis dos oraciones, señores y señoritas, princesas. Mis dos oraciones, ok. Entonces, tarea, primera oración. Un baño con agua fría me despierta. Un baño con agua fría me despierta. Esa es la primera oración. Y la segunda oración es: mi juguete favorito se cayó y se rompió. Mi juguete favorito se cayó y se rompió. Me señalan en cada oración el verbo. Mi juguete favorito se cayó y se rompió. Y en un baño con agua fría me despierta. Voy a escribir esas oraciones
y en Zoom se las pregunto. ¿Ok? Para que no digan, ¿hicieron la tarea? Tarea. Dos oraciones. Señalan el verbo. Y nos vemos en ciencias, que va a ser hoy bien cortico. Ciencias va a ser cortico.